Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Charlas con Ulrich. Hoy hablando acerca del valor estratégico de la calidad y sus costos asociados. Antes de comenzar, veremos en pantalla algunas recomendaciones generales para la reunión. La presente reunión será grabada y tendrá capturas fotográficas para efectos de registro y promoción de este evento en las redes sociales de ONAC Mesopartner y las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Los invitamos a consultar la política de tratamiento de datos personales en nuestro sitio web onac.org.co. Agradecemos para quienes tienen activa esta opción mantener silenciados sus micrófonos, verificar que tengan su nombre visible o identificarse claramente en el momento de formular las preguntas, pues no daremos respuestas a preguntas anónimas. Las presentaciones aquí presentadas, expuestas, serán compartidas en el micrositio de Charlas con Ulrich. Les recordamos que a través de la página principal de nuestro sitio web de ONAC pueden acceder a este micrositio. Debido al gran volumen de asistentes que usualmente tenemos, únicamente podremos responder algunas preguntas. Para ello, dependiendo del tiempo que tengamos, los convertiremos en panelistas o leeremos dichas preguntas, por lo que les solicitamos estar atentos a tener su nombre visible y su micrófono y cámara configurados. Nos reservamos el derecho de retirar de la sala usuarios que no se identifiquen. Muy bien, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia, además de nuestro anfitrión Ulrich Harms, de cuatro invitados muy especiales. Ellos son Olga Lucía Pesca, coordinadora de calidad en la Vicepresidencia de Productividad y Competitividad de Colombia Productiva; Marta Escudero, directora de cumplimiento en Atlantic International BPO; Álvaro Perdomo, auditor y consultor Icontec en gestión financiera y de calidad; y Mauricio Rodríguez, director técnico internacional de ONAC. En este momento, invito a Ulrich, que nos presentará un breve recuento de su artículo, La calidad es realmente gratis, disponible en nuestro sitio web, como les mencionaba hace algún momento. Adelante, Ulrich. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, un gusto tenerlos de vuelta acá. Este tema de hoy es uno que se dedica al tema de las empresas, porque al final, cuando nos dedicamos a infraestructura de calidad y acreditación, toda esa infraestructura debe servir a última instancia a las mismas empresas que son los usuarios. Ulrich, Entonces, qué pena interrumpirte la presentación. Se está viendo en formato pequeño. Ahora sí. perfecto, muy bien. Y bueno, es un gusto tratar este tema porque queremos acercarnos con esta charla de hoy a los usuarios y a la apropiación de todo instrumentaje de la acreditación y infraestructura de calidad, incluyendo también la evaluación de conformidad. El trasfondo también es, hicimos una entrevista, una encuesta que vamos a referirnos también en esa charla. Y vamos a tener después justamente un debate desde varias perspectivas dedicando a ese tema. Entonces, el título ya tiene las dos caras de la moneda, los costos de la calidad y los costos de la no calidad. Y miramos justamente a una publicación que ya tiene sus años, que es de Philip Crosby, uno de los pioneros de la gestión de calidad, conjuntamente con José Jurán y Edward Deming. Y él dijo en su libro publicado en 79, La calidad es gratis, ¿no? Entonces, eso tenía el subtítulo El arte de hacer que la calidad sea cierta.
y reiteró justamente esa tesis en 96 diciendo la calidad sigue siendo gratis también en tiempos de gran incertidumbre. Entonces eso creo que nos afecta sobre todo en esos temas, en esos tiempos de la pandemia, cómo se gestiona la calidad y hacerla rentable en tiempos inciertos. Cuando él dice la calidad es gratis, él enfatiza que no es un regalo, pero la inversión en calidad siempre hace sentido. Eso es su tesis principal, es decir, que la reducción de defectos, de desechos, de todos los problemas que están relacionados con la no calidad, van a ser remediados por la gestión de calidad. Entonces siempre hace sentido. Eso contradice con la percepción que vemos en muchos empresarios y empresarias MIPYMES, que todavía no utilizan mucho la certificación y los sistemas de gestión de calidad, porque existen esos mitos que algunos dicen que bueno, la calidad es solamente para las empresas grandes, o la calidad para nosotros es demasiado caro, no podemos invertir, no podemos permitirnos este lujo. Entonces queremos también cuestionar un poco esos mitos diciendo por qué la calidad es justamente una inversión rentable también para las MIPYMES. Cuando miramos de forma teórica al fenómeno, podemos mostrarlo ahí en ese gráfico que tiene los dos ejes. Uno es el costo de la calidad por unidad de producto y ahí el nivel de calidad. Y podemos ver cuando invertimos en calidad, reducimos justamente los costos por fallas. Entonces, eso es una curva que tiene la tendencia hacia abajo. A la vez, cuando invertimos en calidad, obviamente los costos de la evaluación de la calidad y de la prevención aumentan. Entonces, ahí relativiza un poco esa idea de calidad es gratis, sino lo ve como un punto de equilibrio entre la reducción de las fallas y el incremento de los costos de prevención y evaluación. Y ahí en su mínimo encontramos el mínimo de costo total de calidad, que es el nivel óptimo de invertir en calidad. Eso desde una perspectiva teórica nos explica que justamente siempre es un cálculo como hacemos eso con cualquier tipo de inversión, costos versus beneficios, y ahí encontramos nuestro punto de equilibrio. Eso parece muy, muy fácil y suena que los que estudiaron algo de microeconomía como una cosa fácil y simple, pero cuando miramos el otro gráfico, vemos también la dificultad y la dificultad que encuentran sobre todo las empresas pequeñas de calcular los costos de no calidad, porque hay algunos costos que son relativamente fácil de detectar, y miramos a empresas de manufactureras, ahí está el tema de los desperdicios, de los defectos, costos de la refabricación, que son fácilmente detectables y medibles. Pero por otro lado, y por eso tomamos acá la metáfora del iceberg, está gran parte de los costos de la no calidad que no son tan fáciles de identificar y mucho menos de calcular. Ahí tenemos, por ejemplo, los clientes insatisfechos, la pérdida en ventas, personal desmotivado, tener mucho stock, los costos de reenvío, todos esos costos que no son tan fáciles de identificar, y pienso que eso puede ser una fuente de infravalorar los costos de no calidad que hace resistir a las empresas de invertir en gestión de calidad. Realizamos, para tener una idea un poco más clara, una pequeña encuesta que no es representativa, lo hicimos junto con la Corporación Q, que es una empresa
dedicada al asesoramiento de calidad en Ecuador y con ISO Tools, que es una empresa española que trabaja mucho en América Latina, difundiendo un software para manejar temas de calidad en las empresas. Y ahí tuvimos respuestas de 150 empresas de América Latina, y ahí vimos justamente que solamente un 40% de esas empresas tenían un sistema de gestión de calidad. Y ahí vemos que posiblemente ese número es más grande que el conjunto, porque esas empresas están vinculadas ya con el mundo de la calidad porque utilizan el software o están informados en esos círculos. Entonces, yo supongo que la realidad de las empresas que no utilizan gestión de calidad es mucho más elevada. Y otra cosa alarmante que nos apareció en la encuesta era que un 27% de las empresas han tenido una vez una certificación, pero no la han renovado. Entonces, ahí es interesante también entender mejor los puntos de no renovar, porque una vez entrado en esto, algunas empresas realizaron que sus clientes no aparecieron de forma suficiente el mérito de la calidad, o ellos mismos no podían mantener esa certificación por problemas económicos que son muy típicos de las pymes y sobre todo en esos tiempos de la pandemia, donde por default una cosa primera que se reduce son los costos de certificación y de gestión de calidad cuando entramos en una crisis. Vemos en cualquier tipo de las empresas, y ahí distinguimos entre las empresas que tienen certificación y que no tienen certificación, que los costos de reprocesamiento eran los más importantes, las pérdidas debidas a mala calidad y los costos de las reclamaciones. Entonces, de los costos de la no calidad eran esos tres que las empresas destacaron. Y en el conjunto de las empresas certificadas, de los costos de la calidad, ellos destacaron los costos de la evaluación de conformidad, es decir, de la certificación misma, los cambios de procesos de producción y los costos de capacitación. Y entonces ahí eso sería también un tema para el debate, hasta qué punto estos costos de evaluación de conformidad sean de verdad un factor tan importante que aumenta el tema de los costos de calidad. Bueno, eso como una breve introducción. En el blog ven también más datos sobre la encuesta y también los enlaces con la bibliografía base, pero ahora quiero entrar directamente en el debate con el panel. Y como vimos, tenemos dos mujeres y dos hombres hablando sobre este tema. Y comenzamos con Olga Lucía Pesca, del Programa de Productividad de Colombia Productiva de Colombia, y ella es la experta en los temas de calidad. Entonces, a Olga, a mi primera pregunta, ¿cómo una entidad como Colombia Productiva, qué experiencia tienen ustedes con la implementación de estándares de calidad para lograr objetivos de las MIPYMES? Entonces, ahí queremos ver un poco desde la práctica, cómo ustedes lo ven. Y la segunda pregunta te doy directamente, ¿cuáles son los indicadores, cómo miden los costos de la no calidad, cómo implementan eso al nivel de las MIPYMES? Entonces, ahora tienes la palabra, Olga, por favor. Gracias, Ulrich. Buenos días para ti. Gracias a LONAC por esta invitación, un saludo a los demás panelistas y a todos los participantes de esta charla, de esta importante charla. Y antes de hablar de la experiencia como tal que tenemos nosotros en ese rol de promover la productividad y la calidad en la industria en Colombia, quisiera presentar algunas cifras que fueron precisamente los detonantes para la creación de esos programas de apoyo
que tenemos hoy para aumentar la productividad y la competitividad en Colombia. En el 2015, y después de un análisis que se hizo de los últimos 5 años, la economía colombiana había crecido en un promedio anual de 4.2%. Esto ubicaba al país dentro de los grupos de los países que más crecieron en la región. Sin embargo, ese crecimiento económico que ha tenido la economía colombiana, ese crecimiento de la economía colombiana estaba más asociado a acumulación de capital físico, de fuerza laboral, más que aumentos en productividad como tal. De ese análisis, entonces, también fue evidente el estancamiento que tiene el aparato productivo colombiano con bienes de baja sofisticación, pocas exportaciones, sino exportando únicamente lo tradicional, petróleo, minería o banano y café y flores. Y esto hizo que la prioridad fuera empezar a trabajar en pro de ese desarrollo productivo para ese mejoramiento y crecimiento económico. Hasta ahí, los esfuerzos que se habían hecho para mejorar esa productividad habían estado más enfocados a mejorar el entorno de las empresas. Entonces, marco normativo, procesos logísticos, algunos trámites, entre otros, pero aún así continuaba ese estancamiento productivo. De aquí entonces nace una política pública, que es la política de desarrollo productivo, que nos indica desde el año 2016 para acá que esa productividad en las empresas únicamente va a crecer e incluso hasta en un 75% cuando se hacen mejoras al interior de las empresas. Entonces, que ya pasáramos de esos esquemas de intervención en el entorno y entráramos al corazón de las empresas, a lo que ocurría al interior. Y ahí, entonces, ese mejoramiento interno está relacionado con organización de procesos de forma eficiente, mejoramiento tecnológico, capital humano con formación y competencias adecuadas, con conocimientos actualizados, productos y servicios que cumplan las expectativas del mercado, que al final yo lo resumo en una necesidad de implementación de estándares de calidad. Ahora sí, voy a la respuesta específica sobre nuestra experiencia. A partir de esa política, entonces surgen nuestros programas dirigidos a hacer esas mejoras internas a través de la implementación de los estándares. Nuestra experiencia empezó por entender que en Colombia el 99% de las empresas son MIPYMES y que adicional, según la encuesta empresarial nacional EDIT del DANE, en el 2018 solo el 22% de las empresas en Colombia tienen certificaciones de calidad. Hay un panorama específico y muy evidente de las empresas que se quedan como en una zona de confort, que no tienen objetivos de competitividad, se quedan en mercados sin regulaciones, con consumidores que no son exigentes en calidad, y esto hace que cada día más sea más grande la brecha entre su proceso productivo y lo que está demandando el mercado actual. Y que incluso ahora, después de la pandemia, les presenta grandes retos o retos más grandes en cuanto a las exigencias de mercados y clientes. Con este porcentaje de MIPYMES, 99%, hemos encontrado una cultura de calidad asociada a que solo requieren estándares si son obligatorios en un reglamento, y pues grave cuando los reglamentos no existen para determinados productos o sectores. Esa cultura también está asociada a que si sus clientes no exigen la calidad, pues no la necesitan, y no parte de un interés propio del empresario de que sus bienes o sus servicios cumplan esas, pues digamos que es lo mínimo que merece el cliente, es esa calidad. Otros creen que solamente necesitan calidad si van a exportar. Les parece costoso producir con calidad porque obviamente frente a esa brecha que tienen con los estándares, entonces eso les implica cambiar tecnologías obsoletas, pueden llegar incluso a necesitar importar materias primas, contratar personal adicional para los procesos de calidad, formar el personal y entre otros. Entonces, también como tú lo decías, Ulrich, ven los servicios de evaluación de la conformidad como un costo y no ven todo el beneficio que tiene poder certificarse bajo organismos acreditados y poder hablar el mismo lenguaje que hablan las demás empresas en el mercado global. Todo esto tiene múltiples causas que al final han causado ese estancamiento productivo, y específicamente hablando de costos de calidad o de no calidad, pues son empresas que nunca han valorado las pérdidas económicas
por desperdicios, por retrocesos, por productos o servicios no conformes, por rotación de inventarios, no conocen los costos unitarios por producción, por pérdidas de clientes, por devoluciones, pérdidas de negocios, contratos, lo que tienen que asumir muchas veces en garantías, entre otros. Todo esto entonces se ha convertido en nuestra experiencia en grandes retos para nosotros y por esto diseñamos muchos programas apropiados para suplir esas necesidades en calidad, sobre todo, primero, en lograr despertar el interés en el tema, en que logren asociar que los estándares son las herramientas para lograr la productividad. Que no se queden solamente en un mejoramiento operacional de tiempos, de no sé qué, pero sin tener esa visión de todo el proceso, una visión estratégica que es la que les dan los estándares de calidad. Llevarlas a ampliar esa visión empresarial, a pensar en ser competitivas, en medir y monitorear su productividad. Muchas tienen certificaciones de calidad y cuando nosotros llegamos a las empresas certificadas, nos hemos encontrado con la sorpresa que aún con la certificación de sistemas no tienen un monitoreo permanente de indicadores de productividad. Entonces, todo esto es lo que se ha convertido para nosotros en retos y así es como hoy tenemos los programas que presentan una oferta integral que nos va a permitir a mediano plazo lograr ese mejoramiento productivo, ser competitivos. Estos programas van desde la formación gerencial para comprender todo este panorama. Otras para ya tomaron la decisión, entonces las ayudamos a definir su estrategia y a empezar esa organización de procesos. A otras las ayudamos a definir cuál es el estándar que les aplica, porque entonces es un panorama muy grande de estándares y finalmente no tienen claro cuál es el más apropiado para su proceso productivo actual, para sus objetivos de mercado y que tampoco les represente una inversión muy alta, sino vamos llevándolas poco a poco. Otras también las acompañamos ya en la implementación y adecuación de procesos y queremos cambiar esa visión de que la calidad son solo sistemas documentales y entender que es la generación de una producción eficiente. Otro punto importante en nuestra experiencia es los programas de formación que tenemos en la industria. Este año estamos ejecutando la primera versión nacional del plan de formación en estándares de calidad para MIPYMES. Son 19 cursos gratuitos, virtuales y certificados sobre los estándares que exige hoy el mercado global para los diferentes sectores productivos que nosotros lideramos. También tenemos programas donde les damos cofinanciación no reembolsable para que ellos puedan pagar los servicios de evaluación de la conformidad a los laboratorios para que puedan costear los costos del ONAC en este caso y a las empresas pues para que le paguen a los certificadores. Y esos son recursos que no nos tienen que devolver. Y estamos próximos a lanzar la primera línea de crédito con Bancoldex para MIPYMES, con unas condiciones muy favorables que les permitan a las MIPYMES adquirir tecnología y capital de trabajo para esos objetivos. No es fácil, no ha sido fácil nuestra experiencia. Son resultados que se verán a mediano plazo, pero por ejemplo, hoy les puedo contar que en un solo programa, que es el de fábricas de productividad, y refiriéndome al tema que nos convoca hoy, con las intervenciones que hemos hecho, hemos logrado la mejora de indicadores como la reducción en un 44% de los productos no conformes y que va alineado con la medición del indicador de costos de no calidad, con una reducción del 56% de los costos asociados a esa calidad en las empresas que tenemos en el eje en el programa. Hemos logrado también la certificación de las primeras empresas en el país en estándares específicos por sectores productivos. Una de ellas es Atlantic, que la tenemos hoy como panelista. Hemos tenido acreditación de los primeros laboratorios en ensayos que demandan mercados internacionales para varios sectores productivos. Y bueno, acá me podría quedar contándoles muchas experiencias más, pero ese ha sido nuestro aprendizaje y el panorama que tenemos a hoy en las intervenciones en calidad. Sobre la segunda pregunta que tú me hacías, Ulrich, sobre la experiencia en la medición de los indicadores asociados a estos costos y los mayores retos. Bueno, entonces aquí ya hablaríamos del proceso de implementación y adecuación que hacemos en las empresas, de intentar ese cambio de entendimiento de que la calidad no son solo sistemas documentales.
aburridos, a veces extensos, o que únicamente la calidad es para lograr una certificación, y en nuestro trabajo darle real, darle un valor más allá de los estándares, que es su naturaleza, y es, por ejemplo, en los de gestión, enfocarlos a generar eficiencia. Esto requiere establecer indicadores, pero no ha sido un trabajo sencillo con las empresas. Por un lado, por la falta de ese conocimiento y entendimiento para entender que los estándares van más allá de eso que mencioné, y las dificultades que hay en las capacidades al interior de las empresas para definir indicadores. Y bueno, si por ejemplo las ayudamos a establecerlos a través de expertos, no siempre está la garantía que después de recibir el acompañamiento el proceso sea sostenible en el tiempo, porque tienen personal insuficiente para llevar estos controles y estar a cargo de la mejora continua. Y ahí es cuando les representa o contratar más personal y no lo ven como una inversión, sino que lo ven como un costo. En cuanto a los indicadores, ha sido mucho más fácil definir los operacionales que los de costos, que los económicos, porque no se encuentra o no es fácil encontrar información al interior de las empresas sobre los datos económicos asociados a los procesos. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es llegar y establecer línea cero al empezar las intervenciones, enseñarles cómo se determinaría en un determinado proceso un indicador de costos de no calidad, hacer una intervención para que ellos vean cómo con el mejoramiento del proceso y la implementación del estándar se redujeron las pérdidas económicas y demostrarles con un indicador de salida cómo fue el cambio y el impacto. Este es el mejor indicador, el de costos de no calidad o costos de calidad, como se quiera medir en la intervención, para poderle demostrar a la alta dirección de las empresas los ahorros en términos de dinero y las ganancias en términos de mercado que logran por tener calidad en sus procesos. El ideal es poder establecer esta medición desde el inicio del proceso de producción hasta la llegada al cliente final, pero bueno, poco a poco esperamos lograr esa comprensión del concepto. Y desde mi experiencia también, el mayor reto que tenemos es la formación en estos temas, en la capacitación. Según esa política que les conté, la política de desarrollo productivo, entre las inversiones que realizan las empresas, los gerentes en las empresas para el mejoramiento de su productividad anualmente, solo el 0.7% están orientadas a formar al capital humano o a hacer una capacitación especializada. Y cuando vamos a ver, pues de esas capacitaciones no llegamos ni a la mitad en temas de calidad. Entonces nosotros, por eso precisamente en la oferta este año, tenemos ese programa de formación gratuito, porque consideramos que sin este conocimiento pues es muy difícil medirlos, monitorearlos e identificar las mejoras requeridas. Gracias, Ulrich, y creo que con esto ya quedarían resueltas las preguntas. Excelente, muchas gracias, Olga. Bueno, queda justamente ese mensaje que en primer lugar es un tema de información y formación y también de convencimiento de la alta dirección de las empresas. A veces en una pyme no es tan alta la dirección, pero de los jefes y las jefas que vean la calidad también y pueden relacionar los costos de la no calidad con la reducción de beneficios. Entonces creo que eso es un tema clave. Por suerte tenemos ahora una representante de una empresa, Marta Escudero, directora de cumplimiento de Atlantic International BPO. Y elegimos a Marta y Atlantic porque, bueno, es una de las empresas beneficiarias de Colombia Productiva y también porque se habla mucho de costos de calidad y no calidad en el sector manufacturero y queremos entender cómo pasa eso en el sector de servicio, que es el sector que tiene el mayor crecimiento en la economía colombiana y en general en el mundo. Entonces, una primera pregunta a Marta es, tu función se llama directora de cumplimiento. Entonces, explícanos por qué es de cumplimiento y no de calidad. Y también,
¿Cómo se trabaja en una empresa como Atlantic el tema de la calidad en sí? Y también cómo ustedes transfieren ese tema de la calidad, el valor agregado a sus clientes. Ok. Bienvenido. Gracias, Ulrich. Buenos días para todos. Buenos días a los panelistas y a los participantes en este webinar. Bueno, efectivamente, mi nombre es Marta Escudero, directora de cumplimiento de Atlantic International BPO. Dentro de mi área se encuentra a cargo los sistemas de gestión de la calidad. Entonces, digamos que en nuestro caso se trata de roles más no del nombre del cargo, sino de las funciones que se desempeñan al interior de la organización. Nuestra compañía, como bien lo decías, es una compañía en el sector de servicios. Somos un BPO, un Business Process Outsourcing. Tenemos clientes nacionales e internacionales y nos dedicamos a gestionar y administrar procesos de nuestros clientes. Entonces, sobre tu primera pregunta en cuanto a cómo transmitir el valor agregado de la calidad a nuestros clientes, pues partimos de la base de la industria en la que estamos. Cuando un cliente se acerca a nosotros para vincularnos como su proveedor, lo que están buscando no solamente es alguien que atienda un proceso, sino que vaya mucho más allá, que esté en pro de la mejora continua y que los ayude a acompañar el proceso hasta la satisfacción de su usuario final, del cliente de su cliente, que en realidad es el activo más preciado que ellos tienen y depositan su confianza en empresas como la nuestra. Entonces, en ese sentido, para uno entrar a honrar esa confianza que el cliente ha depositado en uno, tiene uno que entrar por un camino de revisión interna. Ese camino de revisión interna es, en realidad, una implementación de un sistema de gestión de la calidad. Como bien lo decía Olga, nosotros empezamos ese camino desde hace más de 6 años con el apoyo de Colombia Productiva, cuando nos certificamos en el modelo ISM, y actualmente estamos certificados en el 1001, PCI, Mejores Prácticas de Innovación, y nuevamente con Colombia Productiva en 27001. Es decir, conocemos muy bien el proceso de revisar internamente lo que tenemos, poner nuestros procesos afilados, validarlos de punta a punta y entender ese engranaje que existe dentro de la organización con el fin de poner nuestra casa en orden. Los sistemas de gestión de la calidad te permiten eso. Permiten construir una base, una metodología al interior de la organización para poder dar el siguiente salto. Y el siguiente salto es ya entender dónde están las optimizaciones, qué es lo que el cliente necesita, cuáles son sus expectativas. ¿Qué es lo que busca un usuario cuando llega una interacción con nosotros? Entonces, cuando uno tiene la casa en orden, permites tener tus esfuerzos de la organización volcados a otros temas, a temas más estratégicos, de acompañamiento al cliente. Y en ese sentido, ahí es cuando logramos dar valor agregado. Entonces, en ese sentido, la calidad a nosotros nos ha permitido construir las bases que necesitamos tener para dar ese salto y en realidad convertirnos y ser fieles a nuestra misión, que es ser los aliados estratégicos de nuestros clientes. Bueno, muchas gracias, Marta. Quiero acordar también a los participantes que está abierto la función de preguntas y respuestas, y también a mis colegas panelistas que ya pueden contestar ciertas preguntas donde ustedes se sienten competentes a responder. Después vamos a compartir también algunas preguntas en vivo. Marta, otra pregunta que tengo se relaciona con los tópicos principales. ¿Cuáles son los temas principales, tanto en costos de la no calidad como en costos de calidad que ustedes destacan? Entonces, cuando introducen esos sistemas de gestión de calidad, ¿cuáles son las cosas donde ustedes ven de verdad un ahorro y cuáles son los factores que hay que invertir para mantener esos sistemas? De acuerdo. Sí, hablemos de costos entonces. Entonces, en una industria como la nuestra, nosotros tenemos medido todas las etapas del proceso. Ya, en este orden de ideas, cuando existe una desviación del proceso, podemos identificar enseguida dónde está. Y en este momento también podemos identificar cuáles son los sobrecostos que están atados a esa desviación del proceso. Entonces ahí empezamos esa identificación también de la cual Olga hacía mención en su exposición. En nuestro caso, por ejemplo, esos costos, que pueden no ser los mismos en manufactura, pero en nuestro caso, por decir algunos, estamos hablando de
de una falta de disponibilidad de capacidades, de una baja productividad, de un reentrenamiento personal, de nuevas contrataciones, y son temas que van sumando a nuestro costo, que son obviamente reprocesos, son desperdicios, lo que llamaríamos que tanto en otra industria. Cuando uno implementa un sistema de gestión de calidad, esos reprocesos y esos, obviamente, costos asociados al reproceso se minimizan. De tal forma que la compañía empieza a actuar de manera preventiva y no de manera reactiva. Cuando hay un cambio de chip en la cultura hacia la calidad y se trabaja de manera preventiva, pues la organización ya no tiene que utilizar todos sus esfuerzos en apagar incendios. Cuando las organizaciones trabajan bajo ese esquema de apagar incendios y estar resolviendo el problema todos los días y no salir del problema, no solamente es algo muy costoso para las organizaciones, sino que las hacen viables a largo plazo, lo cual es muy delicado. Los sistemas de gestión de la calidad te permiten evitar llegar a ese punto, lo cual es algo muy valioso. Pero ya poniéndolo, digamos, desde el punto de vista económico, cuando uno empieza a ver no solamente la reducción de esos costos dados por los reprocesos, sino también empieza a ver que eso nos permite vender más, eso nos permite incrementar las ventas. Entonces tenemos un beneficio económico sustancial y material que está dado y jalonado precisamente por la implementación de sistemas de gestión de la calidad. En nuestro caso el beneficio es doble. No solamente se trata de costos, se trata a veces también de lo que dejamos de vender por no hacerlo. En nuestra industria, como somos servicios, además de pues, mantener unos costos saludables, pues el aumento de ingresos es sustancial porque los clientes confían en nosotros, porque entienden que el producto que estamos entregando es un producto de calidad. Si entendemos, obviamente, y le hemos pasado por eso, que los costos asociados a un proceso, por ejemplo, de certificación, pues no son mínimos, son temas a considerar. Pero cuando uno pone eso en una balanza, en cuanto a lo que la operación se ahorra en esos costos de reproceso y además de eso en el aumento en las ventas y en la mejora en la reputación, honestamente creo que esos costos, como lo decías tú al comienzo, se pagan solos. Es importante hacer un análisis puntual en algo. De pronto muchas empresas ven la certificación de calidad como algo que se le entrega al área de sistemas de gestión de la calidad y pues vaya usted el ingeniero y saque el certificado. Pero las certificaciones de calidad y en general la implementación del sistema está dado por la transformación de una cultura empresarial. Esto tiene que tener el compromiso con la mejora continua desde la alta dirección hasta el último colaborador. Sin esto no funciona. Sin esto, ahí sí la calidad se vuelve costosa, porque se vuelve algo documental y no algo que es cultural en la organización. Entonces, para poderte resumir, yo diría que certificarse para colgar el pergamino en una pared es muy costoso e ineficiente. Pero certificarse para transformar un proceso, para transformar la cultura de una organización y otorgar un valor agregado al cliente, no solamente es una buena inversión, sino que es un buen negocio. Muchas gracias, Marta. Bueno, una última pregunta respecto a los clientes. ¿Hasta qué punto los clientes mismos de ustedes piden a ustedes certificaciones específicas o es más que ellos ven más el resultado, como tú dijiste, la reputación de la empresa que gestiona calidad en sí y por eso contratan a ustedes? Entonces, ¿hasta qué punto es importante una certificación específica requerida por los clientes o lo que mencionaste, esa cultura que se valora independientemente del certificado específico? De acuerdo. En nuestro caso tenemos distintos tipos de clientes. Hay clientes que de entrada, no solamente internacionales, hay veces que se tiene la concepción que estas certificaciones solo funcionan para los que exportamos servicios. En realidad esto aplica también para el mercado nacional. Hay clientes que exigen de entrada que tengas un certificado específico. Lo cual no me parece que sea equivocado, me parece que siempre todo como un cliente quiere que un tercero valide que lo que uno está haciendo esté bien, antes de conocerlo a uno, ¿no? En ese sentido, pues existen esas ciertas barreras a veces, y lo cual uno pues está volcado a
reunir sus esfuerzos para lograr una certificación. Y de pronto puede pasarle a muchas empresas ese tipo de temas. Pero también existen otros clientes que de pronto no te exigen eso. Son clientes que de pronto ya entienden la reputación que tú tienes, ya saben qué producto tienes, obviamente existen unos niveles de compromiso a niveles contractuales y demás. Y además vienen trabajando con nosotros con relaciones a muy largo plazo, porque saben la calidad del producto que entregamos, en este caso el servicio, una interacción, porque saben que en realidad nosotros estamos dados a cuidar el activo más valioso de los clientes, que son sus clientes a su vez. Entonces, si bien existen, y es una realidad, existen clientes que te exigen esos documentos de entrada, nuevamente lo reitero, tener un documento solamente para romper una barrera de entrada, pues no sirve de nada si el sistema en realidad no lo mantiene y no vives una cultura de calidad, porque ahí pierdes todo el esfuerzo, los certificados también se pierden si no vives un proceso de mejora continua todo el tiempo. Entonces, de nada sirve hacer un esfuerzo inicial para colgar el pergamino en una pared, para de pronto romper una barrera de acceso, para luego perderlo y nuevamente perder el cliente, perder ingresos y nuevamente volver a tus reprocesos y a tus sobrecostos y demás. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que, aunque existen distintos tipos de clientes, el que te lo pide de entrada, el que no te lo pide el certificado de entrada, pues en realidad la calidad se vuelve la mejor carta de presentación que una organización tiene para hacer negocios. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido un cierre muy, muy lindo con la carta de representación, utilizando la calidad como esa herramienta. Con eso vamos ahora a otro panelista, Álvaro Perdomo. Y bueno, yo mencioné antes unos gurúes de la calidad como Crosby, Deming, Juan, pero tenemos eso también en Colombia y en América Latina, y creo que Álvaro Perdomo es uno de estos que escribió mucho sobre los costos de calidad. Entonces, Álvaro, primero bienvenido y gracias por participar. Álvaro, ¿puedes encender tu cámara y tu micrófono, por favor? Álvaro, ¿nos escuchas? No sé si tiene como problemas con el audio. Ya. Qué pena, pero esta pandemia nos tiene hablando solos a veces acá. Bueno, quería simplemente agradecerle a Urdis por las palabras, por la bienvenida y a la invitación a participar en este panel. Pues como lo dijo ya Ulrich, yo soy Álvaro Perdomo, estuve con Iconté más de 22 años trabajando directamente vinculado inicialmente como director de administrativo y financiero y por último como director de certificación y evaluación de la conformidad. Y todavía sigo vinculado con Iconté ya como externo, pues colaborando en temas de auditorías en los diferentes sectores donde estoy calificado y también participando en temas de la docencia con varios programas que desarrollamos desde esas épocas con Iconté y las universidades, algunas del país y fuera del país, en programas de posgrado en gestión de la calidad. Esto pues me ha dado me ha ayudado pues a redondear un poco la experiencia viendo los temas viéndolos desde la barrera en Iconté, viendo cómo desde que llegaron los sistemas de gestión a la América Latina, pues todas estas certificaciones se fueron desarrollando y se fueron implementándose en nuestros países. Y después, pues ya saliendo al ruedo, como dicen los españoles, a torear, a ver el toro, pues directamente. Entonces, los dos escenarios han sido interesantes en estas experiencias. Pues en lo que me enviaron, tengo acá, tengo cuatro preguntas que me están haciendo. Ulrich, ¿está de acuerdo que comencemos con cada una de las preguntas? Sí, por favor, por favor. Ok, bueno, la primera pregunta que me han enviado textualmente: ¿cómo ve la capacidad de las empresas colombianas, especialmente las MIPYMES, de calcular los costos de la calidad?
Bueno, en esta parte, en la experiencia que he podido ver en campo, pues es una capacidad baja. En las MIPYMES generalmente, ya lo mencionaba Marta también y lo mencionaba Olga en esa visión que nos dio inicialmente, las MIPYMES pues son un sector de empresas y siendo la mayoría, pues siendo más del 95% de empresas de estos países de América Latina, que el comportamiento es igual, si uno ve por las cámaras de comercio, el índice es lo mismo, son los principales ingredientes del Producto Interno Bruto de estos países, entre otras cosas. Las MIPYMES generalmente pues no tienen una cultura de análisis de costos. Las micro y pequeñas empresas son muy pocas las que uno puede ver que realmente trabajan los análisis de costos, porque algunas se ven más obligadas, sobre todo empresas de manufactura, porque pues los costos son tangibles, se ven, están ahí, el producto está a la vista, es medible en cada dimensión del producto, en mano de obra, en materias primas, en fin, y fácil de calcular, o digo, más directamente fácil de calcular, mientras que las empresas de servicios, ahí sí el tema es un poquito más nebuloso, porque las empresas de servicio, pues partiendo del hecho de que son productos intangibles, muchas inclusive no ven ni siquiera la necesidad de poder ponerse a trabajar en ese tema de costos. Entonces, pues si no hay un ejercicio de calcular primero los costos de lo que llamaríamos los costos de la conformidad, o sea, si realmente cumple todos los requisitos de calidad o de conformidad para llenar las expectativas y ojalá superar las expectativas del cliente. A ver si quiere, tenemos un problema de conexión con Álvaro. Vamos a ver. ¿Qué vender y cuánto debe ser la utilidad? Entonces, llegan hasta ahí. En el tema de las empresas certificadas en Colombia, más o menos la proporción es, veía uno el survey de la ISO, realmente América Latina apenas participa, no llega un 6% a duras penas en certificación en el caso de ISO 9001. Y ese 90% de certificaciones pertenece a ese sector de las MIPYMES. Sí, hay un sector de las empresas medianas y grandes que está certificado, pero la mayor parte inclusive es de las pequeñas y microempresas. Entonces, en ese sector de las microempresas, pues realmente es esa experiencia de lo que yo he visto, que análisis de costos, y ponerse en el caso ya de certificarse como tal, pues obviamente muchas empresas no trabajan o no alinean esos dos temas de lo financiero con la calidad, porque no existe esa cultura, dijéramos, o no han visto esa visión, o nadie les explicó desde un principio que eso era factible de poder hacer. Entonces, hay una baja capacidad realmente de las microempresas y pequeñas empresas en cálculos de costos de la calidad. Yo podría decir que las que yo conocí, pues el 98% no lo hacen en caso de las micros y pequeñas empresas certificadas, ¿sí? Pues trabajan unos sistemas financieros básicos de contabilidad y de todo lo que tienen que hacer, se limitan a eso, a cumplir todos esos temas de legales y fiscales, pero no van más allá realmente utilizando un sistema de gestión dentro de esos ámbitos. Sigo con la siguiente pregunta. Bueno, probablemente para añadir desde tu perspectiva de consultor, porque tú interactúas directamente con las empresas, entonces si hay ese desconocimiento, ¿qué rol tiene un consultor en calidad para remediar ese tema? Porque si es tan obvio que es un desperdicio y no aprovechar ciertas oportunidades para crear ganancias, ¿cómo convences o interactúas, con quién interactúas en una empresa para cambiar esto, y cuáles son las respuestas que recibes de las MIPYMES cuando actúas ahí como consultor? Bueno, mira, en la parte de consultoría tocas un tema muy importante y ese es un tema histórico. Desde la formación de consultores, cuando empezaron a llegar acá a Latinoamérica realmente a implementar sistemas de gestión de la calidad en el año, estamos hablando del año 92, básicamente de ahí en adelante,
Pues realmente se hizo un proceso de formación de consultores, se hicieron procesos de formación de consultores, pero en la mayoría de esos programas de formación de consultores nunca se abordaba el tema financiero, o sea, el tema de sostenibilidad. Y yo algunas veces criticaba esos enfoques de la formación porque decía, pero es que estos sistemas al empresario lo que le importa es que esto sea una herramienta para su negocio. Y es que le toca el bolsillo, y hacerle ver de que la calidad toca el bolsillo y que la buena calidad produce resultados importantísimos en sostenibilidad, mientras que la mala calidad puede acabar con una organización. La cosa es tan sencilla como esa. Entonces, desafortunadamente, dentro de la consultoría, pues en la experiencia y también, pues lo puedo decir a nivel de grupos de estudiantes que han ingresado a estos programas, uno cuando hace la encuesta de la participación, primero, pues son grupos multidisciplinarios, eso me parece muy bueno, eso hay de todo ahí, desde abogados hasta periodistas estudiando calidad, me parece excelente, pero el perfil de los estudiantes cuando uno consulta, bueno, ¿y cuál ha sido su experiencia financiera? El 98% de las encuestas que yo he hecho dicen que no tienen ningún tipo de antecedentes o formación financiera, entonces toca empezar a trabajar en estos programas eso. Y en la parte de consultoría, de lo que uno puede ver en las empresas que han utilizado el servicio, pasa exactamente lo mismo. Entonces, si en la implementación del sistema de calidad no se concientiza a la empresa de que hay que alinear los temas de la sostenibilidad con los temas de la calidad, pues el empresario no va a aplicar eso. Y lo ve uno también en las personas que están encargadas de los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones, los que les hacen el trabajo de administrar, por decir de alguna manera, el sistema de calidad, tampoco tiene ningún enfoque financiero, no tiene esas bases, por lo menos fundamentales. Estoy hablando de bases fundamentales, no de que sean especialistas financieros todos los que van a trabajar en calidad, porque pues no es el caso, pero sí que tengan unos fundamentos y unos lineamientos básicos para poder inducir al empresario a que la calidad es un negocio, que la calidad es el mejor negocio que puede tener una organización. Y Urlich en el artículo toca unos temas bien interesantes y que lo describe muy bien desde lo que dice el señor Crosby, esto de que la calidad es gratis. Ahí hay una cosa importante de pronto a tener en cuenta, la calidad en las organizaciones. Conocemos muchas organizaciones, pues en la historia de la administración y del desarrollo industrial, pues hay organizaciones que han tenido unas trayectorias impresionantes y son las que han sido las que han modelado las mejores prácticas de administración en el mundo, en las que se basó la ISO 9001, que es la intención de 9001, enseñarle a las organizaciones a adoptar las mejores prácticas de administración. Entonces hay organizaciones, muchas de ellas, que nunca estuvieron certificadas en nada, entonces simplemente adoptaron modelos y metodologías para la calidad importantísimas que nos enseñaron a muchas empresas a hacer eso. En ese momento uno podría decir, bueno, para ellos ya la calidad se volvió gratis porque es un ejercicio natural de la cultura. En ese momento es gratis, pero en este momento cuando se habla de que si la calidad es gratis, pues obviamente si hay que implementar un sistema de calidad, si hay que certificarse y si hay que mantener esa certificación, pues obviamente ya entramos en un panorama o en un escenario en donde la empresa debe tener muy claro ¿cuál es la relación costo-beneficio de implementar un sistema de calidad? Y el problema de las pymes y de las micro es que ese ejercicio en la mayoría no se hace. Luego la empresa muchas veces se certifica porque alguien le exigió o porque quiere mostrar una marca de reconocimiento internacional que se hizo 9001, lo cual es válido definitivamente desde la parte comercial, pero no tiene claridad qué va a hacer con ese sistema más allá de eso. Muchas veces. Entonces es cuando empiezan muchos a desertar, a decir, aló, por favor, apagan los micrófonos, por favor. Muchas empiezan a desertar porque dicen, ah, yo no sé qué hacer con esto, ya esto, yo no veo qué más, me están cobrando unos dineros por mantener esta certificación, la empresa no sabe, y bueno, y ahí vienen los problemas de la deserción. Sí, bueno, Álvaro, una última pregunta, probablemente la más complicada desde la perspectiva de un organismo de certificación. Bueno, tú dices que trabajas ya hace años con Icontec y también hay otros que operan en Colombia y en América Latina.
Entonces, observamos dos fenómenos. Uno, justamente la discontinuidad de la certificación. Como describiste esto también, algunas pymes una vez se enganchan con ISO 9000, después lo tienen y dicen que, bueno, para mantener eso no lo necesito porque mis clientes no valoran esto y tengo ya el sistema operativa y no vuelvo a pagar la empresa certificadora porque ya tengo mi sistema de gestión. Entonces, ¿qué argumento se utiliza ahí como Icontec para reenfatizar que valga la pena reinvertir y renovar los sistemas de gestión? Y en general, ¿qué estrategia recomendarías a los organismos de evaluación de conformidad vender mejor su producto para dar respuesta a ese mito que la calidad es solamente para las empresas grandes o es demasiado costoso para una pyme? Entonces, ¿qué haría un organismo de evaluación de conformidad mejor al respecto? Yo les comentaría la experiencia de lo que se ha venido haciendo en Icontec desde hace bastante tiempo. Y es primero la inclusión del tema de sostenibilidad económica, pues, de los sistemas de gestión dentro de los argumentos de oferta que hay para formación de consultores, para la formación de los profesionales de gestión de la calidad. Decíamos que incluimos esos módulos en estos programas de especialización y maestrías, un módulo precisamente de eso para concientizar en esos temas, para aterrizarlos en esos temas. Y también la estrategia desde la parte comercial de la formación de los profesionales, de los ejecutivos de cuenta que van a ofrecer el servicio, que van a ofrecer la certificación a las empresas también para que ellos tengan argumentos, tengan unas bases sobre ese tema de la sostenibilidad económica que motive al empresario a decirle, señor, es que esto, hacer calidad es hacer dinero, ¿sí? Porque es evitar que pérdidas importantes, a veces son pérdidas ocultas, pérdidas que ni siquiera la empresa se da cuenta. Y no es solamente a veces en los temas de que los costos, de la reducción de costos de procesos, sino también está involucrada la eficiencia y la productividad. Son elementos importantes también, porque yo conozco experiencias de empresas que se han quebrado con, que han fracasado con productos de excelente calidad, buenísimo, con un nivel de ventas importante. ¿Pero por qué? Porque los productos son muy costosos frente a lo que hay que invertir y frente a su precio de venta, pues el margen no da. Entonces hay que tener en cuenta que no es solamente decir, sí, vamos a hacer un producto de excelente calidad, es muy bueno, pero hay que ser eficiente, hay que ser productivo en esos sentidos, en el manejo de los costos de un producto para que realmente logremos copar todos los ámbitos de la sostenibilidad, ¿no? Pues ese es un tema importante. Entonces, esas son como las estrategias más importantes de que las empresas entiendan de una vez por todas, los empresarios sobre todo, y los empresarios de la micro y pequeña empresa, porque son los más vulnerables, inclusive los emprendedores. Hemos visto los índices de fracaso de los emprendimientos en Colombia que llegan al 40 o 50% en 3 años, por ejemplo, y cuando uno ve los factores de los fracasos de esos emprendimientos nuevos, ve uno los elementos del sistema de gestión de calidad, ve uno los temas de comerciales, de atención al cliente, de calidad de producto, de costos del producto, de administración de la organización. Son elementos del sistema. Entonces, también ahí hay una prueba clara sobre la importancia que tiene el tema y sobre el papel de concientizar a las organizaciones en ese sentido. Excelente. Muchas gracias, Álvaro. Creo que ha sido muy útil. Llevamos ese mensaje que hay que vincular el tema de calidad con el tema financiero, porque calidad es un negocio, es una inversión. Y también ese punto particular, creo que es sumamente importante, que hay que educar a los consultores que tengan en cuenta ese componente financiero y que no vean eso solamente con el cumplimiento, sino también siempre con la rentabilidad y el margen de la empresa.
Muchas gracias por ese aporte. Y de vuelta a todos los panelistas, por favor, miran a las cuestiones y a las preguntas y respuestas y pongan algunas respuestas. También hay una a Olga respecto al programa, entonces, que donde encuentran la información, por favor, eso de Mónica Salamanca, por favor, ahí pongan sus respuestas. Y con eso voy al último ponente que viene de la casa, digamos, del Organismo Nacional de Acreditación. Es Mauricio Rodríguez, el director técnico internacional de ONAC. Y bueno, primero bienvenido Mauricio y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a todos. Buenos días. Panelistas. Buenos días. Bueno, ahí creo que hay varias preguntas que se relacionan. Primero, porque usuarios, digamos, finales que se acreditan directamente son los laboratorios de ensayo y de calibración y también los clínicos. Entonces, viendo a ese cosmo, en relación con las empresas manufactureras y de servicios que hablamos antes, ¿cómo ves la capacidad de ese tipo de laboratorios de hacer esos costos de no calidad, costos de calidad y de sistemas de gestión de calidad? ¿Cómo se evoluciona ese mercado? Porque supongo que esas empresas que ya trabajan en su negocio principal con calidad estén más convencidas también de acreditarse, ¿o no es así? Entonces, Mauricio. Bueno, nuestro portafolio de servicios es bastante extenso. Ulrich mencionó los laboratorios. También tenemos organismos de certificación e inspección. Y sí podemos encontrar que nuestros clientes llegan a la acreditación de diferente perspectiva o con diferente enfoque. Los que vienen en un contexto regulado, que son aquellos organismos que necesitan la acreditación para poder operar, suelen no apropiar el concepto de calidad como algo que realmente se ve como un negocio, como una estrategia competitiva, sino que simplemente, sin ánimo de minimizarlo, se ve como un elemento necesario para poder operar, ¿sí? Como un requisito adicional. Los organismos que por el contrario trabajan en campos voluntarios, ¿cierto? Muchos son laboratorios, inclusive certificadores, que tienen un enfoque en buscarse una ventaja competitiva por ser diferenciado en el mercado, por reducir los costos, ¿cierto? Ellos sí abordan esto desde una perspectiva de calidad o dentro de una perspectiva de cultura de calidad, porque es algo muy importante para tenerlo presente. Entonces, sí nos enfrentamos como organismo de acreditación a los dos enfoques, ¿sí? Algunos de nuestros clientes ven esto como un gasto, otros lo ven como una inversión, ni siquiera como un costo, sino como una inversión, ¿sí? Y ahí se pierde un poco en esas dos dualidades realmente el trasfondo de lo que hace la acreditación. La acreditación busca ser un aliado estratégico para la mejora continua de todos. Es decir, están pagando por tener una herramienta para identificar en dónde hay oportunidades de mejora y con eso mejorar continuamente en su desempeño, ¿cierto? Pero cuando se minimiza como un requisito únicamente, pues efectivamente se ve como un costo y se ve como un pago que se hace con la regularidad que tiene y simplemente no se le está pues, extrayendo todo lo que él tiene. Yo quiero en eso agregar unos elementos de la teoría de Porter en cuanto a la ventaja competitiva. Y es que hay dos elementos muy importantes en cuanto a ventaja competitiva que se logran con una cultura de calidad. La primera es la reducción de los costos en el cliente, ¿sí? Pensemos que hay diferentes clientes en esta cadena productiva, esa cadena de calidad en general. Nosotros, como proveedor de un servicio o un producto, para mi cliente le logro evitar o reducir los costos de uso, de servicio, de mantenimiento, de garantías. Estoy generando ventaja competitiva para mí y para ellos en la cadena, ¿cierto? Y el otro elemento adicional es el factor diferenciador. Si yo estoy en un nicho de mercado en donde no me es obligatoria la acreditación, no me es obligatoria la certificación, pero empiezo a demostrar a través del cumplimiento de estándares internacionales, ¿cierto? Que tengo mejores prácticas, que estoy armonizado con el mundo, que estoy utilizando criterios adoptados y validados de manera global, pues efectivamente mis clientes empiezan a verme sobresalir respecto a los demás. Es un factor diferenciador. Ambas son ventajas competitivas. Y no las podemos perder de vista. Y ambas, ¿cierto? Están inmersas en aquellos que creemos en la cultura de la calidad. Inclusive, yo podría decir que es hasta como una religión. Estamos tan convencidos de esto que aunque no estemos monetizando todo el tiempo, los costos y no costos asociados, aunque no tengamos estrictamente todos los modelos para decirles a una persona que nos pregunte
cuánto cuesta no invertir en calidad o cuánto sí cuesta, estamos seguros que todo eso como una cultura realmente trae unos beneficios muy grandes. Ahora, cuando entramos a monetizarnos, cuando hacemos un análisis de costos muy, muy juicioso, como nos explicaba Álvaro, y podemos identificar esos costos que parecen invisibles, cuánto cuestan y cuánto te cuestan en el tiempo, nos damos cuenta que realmente es un negocio, es una muy buena inversión invertir en calidad. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Entonces, hablamos tanto de ese balance entre de costos de evaluación de conformidad y los ahorros en invertir en calidad. ¿Hasta qué punto ustedes tienen datos también de sus clientes o de los clientes de los clientes? Entonces, si hablamos de empresas certificadoras, ¿hasta qué punto ellos saben también cuánto inversión, cuál es el retorno de una inversión en una certificación? ¿Hay información sobre ese tema sistematizado? Porque allí veo también un cierto tema. Si no tenemos datos para convencer a nivel individual, Álvaro lo puede hacer empresa por empresa, pero creo que si miramos a un programa Colombia Productiva o un ONAC o un Icontec o otros organismos de evaluación de conformidad, necesitamos tener también un poco más datos para mostrar el certificado nos cuesta tanto, la acreditación nos cuesta tanto, pero en el paquete es solamente un 3%, ¿no? Porque lo que vimos en la encuesta es que muchas empresas piensan que la evaluación de conformidad es el costo mayor y no valoran los costos que ellos mismos tienen para capacitar y adaptar el proceso productivo, crear justamente esos indicadores de que nos habló Olga. Entonces, la disponibilidad de datos en una forma más agregada, ¿cómo es la situación actual en Colombia, Mauricio? De cara a la acreditación, la respuesta inicial es no. Nosotros no tenemos esa información y no la recopilamos dentro de nuestros ejercicios de evaluación. Entre otras, el tema financiero, más allá que de pronto algunos requisitos específicos de algunas normas referentes, no es un tema que abordemos nosotros, ¿sí? Lo que sí estamos logrando, y en algunos escenarios, generar como esa conciencia de que efectivamente los costos asociados a no tener un plan de mantenimiento, no tener un aseguramiento metrológico, no invertir en capacitación, pues efectivamente empiezan a repercutir en costos adicionales que se empiezan a... El costo de la corrección suele ser más costoso que el costo del aseguramiento. Pero efectivamente no contamos con esa disponibilidad de datos, por lo menos no desde la actividad acreditadora. Tenemos, digamos, a partir de indicadores indirectos, evidencias que muestran cuando un sector, ¿cierto?, que apropia esto como efectivamente algo que enmarcado en la cultura de la calidad, empieza a surgir respecto a otros sectores que están netamente dentro del campo de cumplir con un requisito. Pero es indirecto, sale de encuestas de satisfacción, sale de algunas aproximaciones que tenemos cuando hacemos reuniones con los organismos, pero no... Por el momento no está en el core misional de lo que estamos haciendo, ¿sí? En el core misional sí tenemos ese valor agregado que tratamos de entregar en todos nuestros servicios. Pero el análisis que tengamos por debajo de nosotros en la cadena sí no lo estaremos haciendo. Y pues tampoco sabría si tendremos la capacidad de poder hacerlo. Lo que estamos seguros es que la promoción que estamos logrando llevar en todos los escenarios respecto a la calidad, esa sí es una herramienta que contribuye. Si bien no podemos tener los datos que podrían servir de soporte, sí sabemos que la promoción en todos los escenarios de accionar lo está llevando a todas las partes interesadas, interés directo, indirecto y gobierno, pues empieza a generar también otro impulso, ¿cierto? Darle otro impulso a todo este enfoque, ¿cierto? Porque finalmente, eso siempre lo he visto, las altas gerencias, que son los tomadores de decisión, que es equivalente al que decide qué comprar en una familia, porque no todos deciden el qué comprar. Las altas direcciones hay que también explicarles esos términos en temas de rentabilidad o en margen, ¿sí? Porque muchas veces no se hace una inversión porque no se logra identificar cuál es el margen. Cuando uno habla de un modelo de gestión o un sistema de gestión en donde se busque disminuir desperdicios, es decir, aumentar la eficiencia, pues va a ser evidente para la alta gerencia que se va a invertir menos y vas a obtener los mismos productos. Y el margen se maximiza. Y esto es lo mismo que pasa con herramientas como los sistemas de gestión, porque están ahí para eso, para evitar los desperdicios, para disminuir los riesgos o mitigarlos, para hacer que las inversiones en aseguramiento repercutan en factores de diferenciación y en ventaja competitiva. Hay bastantes estrategias que tenemos que seguir. De nuestra parte, vamos más con la promoción, más que con los datos. Pues no lo sabemos en ese momento y se nos sale un poco del core.
Gracias, Mauricio. Bueno, devolvemos esa pregunta a Álvaro. Posiblemente nos puedes también dar unos tips, si valga la pena, buscar más evidencia para mostrar qué calidad es un negocio y qué pueden hacer los organismos de evaluación de conformidad, incluyendo la acreditación, para sistematizar esa evidencia que valga la pena, porque si no quedamos más en lo anecdótico y en el concepto en general, pero ¿cómo podemos mostrar evidencia que eso de verdad es una inversión, es un negocio? Ok. Bueno, ahí para complementar un poco lo que hablaba Mauricio ahora, lo que nos comentaba, pues les cuento que yo estuve en el consejo directivo, el primer consejo directivo que tuvo LONAC cuando se fundó, que se creó hace más de 10 años, creo. Y hay un tema importante, lo que menciona Mauricio de todas formas, y es que desde ese momento en que se creó el ONAC, que reemplazó a la Superintendencia de Industria y Comercio en esa función que tenía y que generaba un conflicto de interés en esas épocas, en épocas antiguas, porque pues la entidad manejaba unos temas que pues, obviamente no debían mezclarse con estos temas de lo que es todo el proceso de normalización, acreditación y certificación. Pero hay una cosa muy importante cuando se crea el ONAC, que se viene, pues tengo entendido que se viene trabajando desde esa época, y es precisamente respaldar la seriedad y en los temas, la seriedad y responsabilidad en los temas de certificación. Y las prácticas de los organismos de certificación realmente, porque de esas buenas prácticas y de los organismos de certificación es que se genera la credibilidad en las certificaciones frente en el mercado, porque y eso ha sido un tema muy importante de la vida del ONAC, en ese sentido de que realmente haya un buen ejercicio de la función de certificación de todos los organismos y sus responsabilidades y sus conflictos de interés que eventualmente puedan tener en el ejercicio de las certificaciones. En fin, pero creo que eso ha sido un catalizador muy importante en el del papel del ONAC en ese sentido. En la otra parte de la pregunta que me hace Urlis, tú me decías algo sobre los obstáculos o el valor agregado de las certificaciones, creo. Ya me iba perdiendo yo en el hilo de ONAC. Entonces, bueno, eso es producto de la pandemia también, que estamos ahí un poco, tenemos que mantenernos mentalmente activos todo momento. No, el valor agregado definitivamente de las certificaciones, pues hablábamos de los temas del reconocimiento que pueda tener en ese sentido frente a los mercados de cada empresa, de los productos como tal. Ese es un aspecto importante porque pues ISO 9000 es una marca, que es reconocida en el mundo, a pesar pues de que en los últimos años pues toda esa tendencia de las certificaciones en el caso de ISO 9000 pues prácticamente ha entrado como en un estado de cierto estancamiento, ¿no? Pero sin embargo se mantiene. Ha vuelto a retomar en el último periodo ya otra vez un poquito ya de avance, pero pues eso es la norma más aplicada en el mundo. Es decir, uno a veces dice, ¿cómo es posible? Yo he visto pocas investigaciones al respecto. Vi una de Harvard en los temas de gestión humana, en todo lo que era el tema de talento humano en las organizaciones o en los procesos de certificación o de evaluación de la conformidad. Pero uno en la academia, en las facultades de administración, no ve uno investigaciones cuando se dice, oiga, hay un modelo de administración que se llama ISO 9001, y se está aplicando en más de 1 millón de organizaciones en el mundo. Entonces dice, oiga, pero es que eso es una muestra muy importante. Uno dice, algo bueno tiene que haber en eso, porque ¿cómo es que hay 1 millón de empresas, 1 millón de experiencias que deberían investigarse cuáles son los grandes aportes a nivel de todo lo que estamos hablando de desarrollo, de productividad, de eficiencia, de calidad,
de responsabilidad social, inclusive, porque es que el concepto de calidad, pues yo lo he entendido siempre como un concepto global, ¿no? Que el fin de todo es crear una calidad de vida para los seres humanos, sea de productos, de servicios, de gestión, de trabajo, de toda una serie de cosas muy importantes que involucran hasta la familia, porque uno dice, si las empresas enseñan que la calidad se crea desde la familia y participan en eso, pues es un tema importantísimo de la responsabilidad social empresarial, y muchas empresas ya trabajan esquemas de certificación, de los que también he podido ser auditor de esquemas de responsabilidad social en las empresas, donde uno ve ese trabajo tan importante que tiene ese concepto. Entonces, hay muchas posibilidades de agregar valor, de demostrar cómo las organizaciones pueden agregarle valor tanto al producto como tal, en todos estos procesos que van colaterales de la innovación, del diseño, del desarrollo, del control de la calidad, que son elementos muy importantes que van a pegar al cliente en un momento dado, del servicio y de la cultura de servicio y de atención al cliente. Entonces, todos esos son muchos elementos para poder vender como portafolio de beneficios y de valor agregado a las organizaciones en gestión de la calidad, porque hay muchas cosas involucradas ahí. Y ese es el papel importante, ¿no? No solamente decirle, no, es que usted monte los manuales y monte los procedimientos y haga los formatos, y entonces, porque hay experiencias aterradoras de empresas que fueron empapeladas de una manera terrible cuando comenzaron estos procesos y lo único que hacían era papeleo. Y entonces las empresas se vieron fue con más trabajo, atosigadas de cosas que no agregaban o no creaban ningún valor a la organización. Entonces, eso es una cosa importante, enseñarle a las empresas que un sistema de gestión lo que hace es, de una manera práctica, objetiva, fácil, sencilla, poder evaluar la conformidad de sus productos, controlar la conformidad de los productos y cómo puede caminar o recorrer ese camino hacia la, no solamente satisfacer las expectativas de partes interesadas, sino ojalá exceder esas expectativas, porque es cuando se agrega valor, porque esa es la parte fundamental que en mi opinión se debe trabajar en ese sentido. Muchas gracias por esa aclaración. Cierro con una pregunta para Mauricio. ¿Cómo promueve ONAC concretamente la actividad acreditadora en el país entre sus empresas acreditadas? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que ustedes están haciendo? Bueno, inicialmente tenemos el tema de promoción. Estamos muy, muy convencidos de que la calidad hay que llevarla, la calidad de la cultura, la calidad hay que llevarla a todos los escenarios. Estamos tratando de tener una aproximación no solamente con nuestros clientes directos, sino también con los clientes, nuestros clientes. Ahí ya entrarían de pronto sectores industriales, empresas, MIPYMES, que de pronto no hemos tenido la aproximación debida en el pasado. ONAC se está posicionando como un aliado estratégico y en eso estamos mostrándonos en todas nuestras facetas, nuestras planeaciones estratégicas enfocadas en eso. Otro componente muy importante es cómo ONAC interactúa con las partes interesadas. Hoy en día tenemos varios escenarios en los cuales podemos hacer esa promoción o tratar de que la calidad y lo que ella involucra esté en varios escenarios. Por ejemplo, hoy tenemos una gran relación con los reguladores. ONAC participa no solo desde la Comisión Intersectoral de la Calidad, sino trabaja en varias mesas de trabajo donde los reguladores pues, nos invitan con la intención de que puedan ellos aprovechar todo lo que la infraestructura de la calidad les permite, ¿sí? Eso nos permite identificar capacidades o hacer promoción de capacidades que tenemos disponibles, apoyar sectores y tratar de impulsar la evaluación de la conformidad en esos nuevos campos. Los reguladores, digamos, bajo su perspectiva de regulación y de protección de los derechos fundamentales y ambientales de la sociedad, pues tienen muchas necesidades de puntos de control. Y ahí es donde nosotros siempre tratamos de poner el CICAL a su disposición. Hemos tenido muy buena recepción por parte de los reguladores. También les permitimos a ellos tener como una claridad de muchos conceptos de cara a la redacción de reglamentos, nos piden apoyo en análisis de impacto normativo. Entonces es un elemento muy importante para que desde la regulación, todo lo que tiene que ver con evaluación de la conformidad regulada, pues coja mucha fuerza. Trabajamos continuamente al desarrollo de nuevos servicios, ¿sí?
estamos haciendo un monitoreo de cómo van los mercados, en dónde se requieren nuevos servicios y tenemos el desarrollo. Tenemos toda una área, nuestra área de gestión y desarrollo, que se encarga de analizar, ¿cierto?, hacia dónde van los mercados, en dónde se requieren, nos apoyamos en encuestas y miramos la viabilidad de hacer realmente los desarrollos de los nuevos servicios. Muchos se hacen como política de país, otros se hacen por necesidades de sectores particulares. Eso ha traído sellos que tenemos disponibles, ¿cierto? Ha traído modelos y certificaciones y alcances de certificación que son herramientas fundamentales, por ejemplo, para campos de exportación, para campos de sostenibilidad, y esquemas muy importantes como el de verificación, validación y verificación de gases de efecto invernadero hacen parte de lo que se ha hecho, de ese análisis de qué se está buscando y en dónde se quieren hacer intervenciones. Mejoramos constantemente nuestras prácticas de evaluación, ¿cierto? No solamente como un llamado que nos hacen nuestros pares internacionales, sino también haciendo esto como una manifestación de lo que es la cultura de la calidad. Nosotros estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestros requisitos, pero estamos comprometidos con que los nuevos enfoques de las normas y de los criterios lleguen a trasladarse y a repercutir en toda la cadena. Esto tiene que ver con el enfoque en riesgos, por ejemplo, que aunque no es tan nuevo pensar en riesgos, sí es muy nuevo hablar de evaluación con base en riesgos, ¿cierto? Y estamos adaptando todo nuestro sistema de gestión para que se ajuste con las mejores prácticas internacionales en todos los campos, ¿sí? En eso, digamos que podría resumir lo que estamos haciendo, muy de promoción, muy de conciencia, y pues, nuestro servicio. Estamos trabajando con nuestros equipos evaluadores para que exista un valor agregado mucho más tangible en los ejercicios de evaluación. También se soporta mucho con la evaluación con base en riesgos, y es que estamos enfocando todo el potencial de nuestros equipos en hacer que los organismos realmente mejoren, no bajo la filosofía de que vamos a encontrar qué está bien y qué está mal, porque eso es como el de la no conformidad o el chulito de que todo está bien, ahí se chequeó. No, estamos tratando de que genere un valor en donde el organismo entienda por qué un incumplimiento a un requisito puede llegar a ser algo pues, que le puede traer muchas consecuencias de no ser abordado a tiempo. La acreditación permite eso, permite que un grupo de expertos con todos los elementos de competencia que hemos asegurado para ellos, estén allá, estén en el organismo, estén dentro de ese contexto y le permitan decir, mira, aquí encontramos una falla, aquí encontramos un elemento a ser mejorado, y si usted no lo atiende, efectivamente, no solo acarrea consecuencias de la acreditación, sino que acarrea consecuencias generales. Sus clientes, los productos, su nombre, su marca, todo se va a ver involucrado en que una falla de esas se traslade en el tiempo y llegue a un escenario pues, más complejo. Entonces, en eso estamos trabajando y sé que vendrán también más elementos porque nuestra planeación estratégica está orientada a buscar maximizar ese apoyo estratégico, ese aliado estratégico con nuestros clientes. Muchas gracias, Mauricio. Vemos ahí, hay bastantes preguntas y vemos también que hay un patrón de una inquietud que vemos en varios. Entonces, si una empresa PYME ya se convence que quiere ir al mundo de calcular sus costos de calidad, es ahora la pregunta de cómo hacer en diferentes, sea en agroindustria, sea en servicios. Entonces, ¿cómo haría? Entonces, voy a dar esa pregunta a Olga. Entonces, ¿qué recomendarías una empresa que quiere iniciar ese viaje hacia la calidad y calcular? ¿Existe también un software? Hay otra pregunta para hacer esto. ¿Qué recomendarías para comenzar en esa dirección? Gracias, Ulrich. Bueno, la primera pregunta, las empresas que empiezan a implementar calidad y sobre todo los sistemas de gestión, pues obviamente en el momento de estandarizar los procesos definen unos indicadores. Lo que hemos encontrado y en nuestra experiencia también ha estado que esos indicadores generalmente son operativos, más no económicos, no asociados a la parte del costo del proceso. Entonces la recomendación es que puedan poco a poco, a medida que haya ese conocimiento y esa capacidad, ir determinando esos indicadores económicos también. Pueden ser inicialmente a nivel macro, costo de producto, o ir valorando los reprocesos o los productos o servicios no conformes, ir poco a poco integrando esa parte financiera en la implementación de los estándares y que después ya se les vuelva parte de la mejora continua y del seguimiento que hacen. Pero mi recomendación es no se queden solamente en lo operacional, sino vayan incluyendo también esa valoración financiera de los procesos, que al final eso es lo que quieren los gerentes, el lenguaje financiero.
cuánto me está costando esto, cuánto estoy disminuyendo en pérdidas y cuánto estoy ganando en mercado. Ahí es donde le ven el valor a la calidad asociada a la productividad. Y en cuanto a la otra pregunta de software, la verdad no conozco y me parece súper interesante, sería muy chévere. Tenemos software para varias empresas que de hecho se han certificado con Colombia Productiva, pero son software más asociados a esa parte operacional y ayudarlas a llevar con unas aplicaciones el seguimiento de indicadores operacionales, pero no la parte de costos, y me parecería como un hit contar con esa herramienta y facilitaría muchísimo esa medición, pero por ahora no lo conozco. No sé si aquí haya esa capacidad. Excelente, Olga. Bueno, también es lindo que identificamos acá en esa charla otras actividades que se necesita avanzar. Entonces, la pregunta a Marta, desde la perspectiva de empresas de servicios, ahí había una que justamente se dedicó, que se realizan a la medida diferentes clientes y no se puede concebir de manera seriada. ¿Cuál sería el modelo de conceptualización y costeo? Es una pregunta de Hugo Jairo Plazas Ruiz. ¿Cómo responderías eso desde la perspectiva de Atlantic? Bueno, gracias Hugo por la pregunta, ¿no? Hugo. Desde la perspectiva de nosotros, los modelos de costeo se realizan a partir de los objetivos que queremos lograr con cada cliente. Cada cliente es un mundo, y no solamente cada cliente es un mundo, sino cada línea de servicio dentro del cliente es un mundo aparte. Luego, cada línea de servicio se concibe de manera independiente, conforme a los resultados que se quieren obtener. Los resultados que se quieren obtener están primero dados desde las necesidades y expectativas del cliente y las nuestras. Con base en esa finalidad, empieza la organización completa a dar input sobre aquello que necesitamos hacer para lograr esos objetivos. Entonces, esos están dados con actividades operativas, actividades financieras, actividades de sistemas de gestión de la calidad, actividades de control de auditoría, de todas las áreas de la empresa. Entonces, conforme a eso, se establece un modelo de la conceptualización del flujo de proceso. ¿Cuál debe ser el flujo de proceso que debemos tener adecuado para llegar a ese resultado esperado? Y luego se establecen entonces los mecanismos de control a ese flujo de proceso. Una vez está eso conceptualizado, esa transición obviamente se implementa con el acompañamiento de los sistemas de gestión de la calidad y se pone en operación. Pero nuevamente, pues en el área de servicios, toca hacerlo muy a la medida, es tailor-made, toca ajustarlo, no puede haber nada parecido, un copy-paste de un lado al otro. Software es, para nuestro caso, en realidad es algo que hemos desarrollado nosotros internamente, pues porque nuestra industria es muy particular. Luego, no para, también para apoyar lo que Olga mencionaba, de pronto para las MIPYMES, por ejemplo, empresas pequeñas, de pronto un software no es necesario. Primero tienen que entender su proceso productivo. No necesitan un software para llegar a eso. Digamos que el software no va a ser la respuesta. El software les podría ayudar de pronto cuando estén un poco más maduros, pero inicialmente el ejercicio es mirar el resultado y luego establecer cuáles son las actividades y requisitos que necesito para lograr ese resultado, establecer el flujo de proceso y poner los puntos de control. Muchas gracias, Marta. Y para terminar, me gustaría dar la pregunta de vuelta a Olga, porque un tema también son todas las líneas de apoyo que mencionaste. Entonces, si nos puedes dar un poco más detalles, como una empresa, dónde encuentra un enlace o información sobre las actividades y cuáles son las líneas de financiación o de asesoramiento que ustedes desde Colombia Productiva ofrecen para reducir los costos de la no calidad. Gracias, Ulrich. Bueno, nosotros publicamos todas las convocatorias en nuestra página web, www.colombiaproductiva.com. Ahí hay un link de convocatorias. Cuando entran a ese link, hay otro link que dice empresas, y ahí nosotros publicamos todas las convocatorias. La de formación ya cerró, pues teníamos una meta de 250 MIPYMES a formar
por la capacidad que teníamos y por los recursos que teníamos para este año, además porque era nuestro primer piloto y tuvimos 1.200 MIPYMES inscritas, lo que nos confirmó la gran necesidad que tienen las empresas en este sentido. Entonces, ahorita la de formación ahí no la van a encontrar abierta, pero estamos haciendo una adición de recursos y en este segundo semestre estaremos anunciando nuevamente los cursos que vamos a tener en las temáticas. El otro programa, que ya es cuando pasamos de formación y vamos al acompañamiento inicial para empezar a implementar estándares, que es todo el acompañamiento estratégico, ahí lo encuentran, se llama Asistencia Técnica para MIPYMES en Estándares de Calidad y se pueden inscribir. El otro programa, entonces ya es las empresas que tienen calidad, que ya lo tienen en su ADN y que necesitan un apoyo económico al final como para completar la adecuación y presentarse a la evaluación de la conformidad, se llama Calidad para Exportar, pero esa convocatoria cerró hace 15, 20 días, la tuvimos abierta durante el primer semestre. Esa convocatoria también es la que apoya a los laboratorios. Este año, gratamente, tenemos 15 laboratorios postulados, donde nosotros les damos los recursos no reembolsables para que terminen su proceso de adecuación, puedan contratar consultores, puedan pagar la participación en ensayos de aptitud y le puedan pagar los servicios a LONAC. Esa ya cerró este año, pero anualmente volvemos a abrirla en el primer semestre, entonces el año entrante estará abierta. Y ese programa cierra el ciclo con una línea de financiación que estamos próximas a lanzar, que también verán la publicidad en nuestras redes y van a encontrar la información en nuestra página web, que es la línea de crédito para MIPYMES con unas condiciones muy favorables para que puedan comprar tecnología y puedan tener capital de trabajo. Y todo lo encuentran ahí en la página web. De todas maneras, si tienen alguna pregunta puntual sobre uno de los proyectos, está también mi correo, olga.pesca@colombiaproductiva.com, y yo ahí siempre estoy resolviendo las inquietudes de los empresarios en estos proyectos. O bueno, el contacto de nuestra página, en el contáctenos que aparece ahí, ahí también nos llegan todas las solicitudes, nosotros les damos respuesta muy rápida a esas consultas. Bueno, muchas gracias, Olga Lucía Pesca. También muchas gracias a Marta Escudero de Atlantic International BPO, de Álvaro Perdomo, auditor y consultor Icontec en gestión financiera y calidad, y Mauricio Rodríguez, director técnico internacional de ONAC. Y con eso devuelvo la palabra a Ángela para cerrar la actividad. Muchas gracias. Gracias, Ulrich, y gracias a todos nuestros invitados y a las más de 280 personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy pronto les estaremos compartiendo sobre la temática y la fecha del próximo webinar de charlas con Ulrich. Y hasta pronto. Muchas gracias por su participación.